Hello, hello. Hello, good morning. Oh, perdón, Hello. good night. Good morning. Yes, no, good. Not really. Good evening. How are you today, class? Let me see. You know, it is raining. We have a heavy rain at San Salvador. Ay, chicos, por poco ya no entrábamos a la sesión. Ahorita estoy con datos. Esperemos de que no fallen, que nos duren 2 horas, ¿ok? Para que podamos tener la sesión sin problema. Sí, se lo va a succionar. No importa, importan los estudiantes, ¿verdad? Excelente. Somos la prioridad. Ustedes son mi prioridad, no, exacto. Imagínense si ustedes se esfuerzan, yo también, pues, damos todo por Claro. cubrir la sesión, chicos. Esperemos de que si no nos afecte, si no vamos a estar apagando tal vez la cámara, que es lo más que podemos hacer para que no nos afecte. Hey, what day is today? Today is. Today is. Is it Monday today? Not right. No, Today. Friday. It's Friday. Do you like Friday? Yes, Or I like. it's okay. You like them? Okay, Jennifer. Because in my case, yes, I do. I liked Fridays, even though I need to work. I need to go to work tomorrow. I work on Saturdays and on Sundays as well. So I don't have free days or days off. No tengo días libres, así que estamos bien. Viernes, un día de sesión de clases. ¿Qué tal su día? How was your day? El Good. día good, It was good. aunque tráfico terrible. Yeah, right. Demoré 2 horas con 10 minutos para llegar a Imagine. mi casa. It's because it's Friday, right? Because it's Sí, Friday. sí. Exacto, chicos. Sí, los entiendo. El tráfico es terrible. Vamos esperando ahí los compañeritos. Ahí estamos ya. Creo que hoy sí ya somos 6. Los viernes tienen eso en especial, que el tráfico es muchas veces muy pesado. Pero miren, gracias a Dios estamos ya aquí en la sesión. Ya tuve, creo que dos compañeros que están teniendo problemas de internet que me lo notificaron. Así que esperamos de que también pueda ver la sesión cuando ya se genere la grabación, ¿ok? Listen, today is Friday and we are going to be covering, I guess this is class number three, right? If I'm not mistaken, let me check on that. Yes, class number three. Vamos por la tres. Qué rápido, la sesión tres. And I'm going to be presenting the topic that we are going to be covering for today's class. ¿Qué hablamos ayer? Do you remember about the topic from yesterday or not? What was the topic? Time I had time. expressions. Oh, time expressions. Exactly. Can you give me some examples about time expressions? Anybody from the class, tell me about the time expressions that we have. Can you give me an example of a time expression? I go to my work at the 8 a.m. At 8 a.m. At 8 a.m. It's a time expression. All right. When do you have your English class, or what time do you have your English class? At 8 At p.m. 8 p.m. Ah, that is another time expression. What do you do on Monday's morning? Well, whenever I say on Monday's morning, I am being very specific. So in that case, you can use a time expression to express like specific activities. For example, at 8 o'clock, I have a meeting. At 9,
I call clients at 11. I check my email. So as you may see, we are giving specific information. And yesterday, at the end of the class, we were also presenting the use of the adverbs of frequency. What is an adverb? What is an adverb of frequency? As the word says, la palabra dice frequency. It's a word, a single word, una sola palabra, that is going to express frequency. How many times you repeat an activity. In this case, we just keep like an estimate. No es así que damos información exacta. Una vez, lo hago dos veces, tres veces. No. Buscamos dar una estimación con porcentaje. Qué tan frecuente lo hacen. Y así finalizamos la clase de ayer. In this opportunity, we are going to be covering two questions. Vamos con otras dos WH questions. Take a look at this. How to use, how many, and how much? Probably you already know about this topic. You remember about the usage of how many and how much, and even the meaning. Tal vez ya conocemos un poco de ese tema, ¿verdad? Pero es lo que nos corresponde ahorita. How many and how much? ¿Te gustan tomar nota del tema 3? Class number 3, how many and how much? Okay. Before we continue, let's make a practice. We're going to start the class by asking some questions. Cuando yo necesito expresar frecuencia, casi siempre hay una pregunta que le acompaña. In this case, as you may see at the beginning of a question, we are going to use how often, how often, acompañado del auxiliar do or does, de acuerdo al sujeto. Así es el auxiliar que la acompaña. In this case, acá en el ejemplo solo le han puesto she, pero ustedes fácilmente pueden agregar he. Y como son preguntas personales, por eso es que solo pusimos este sujeto, you. How often do you? ¿Qué tan seguido o con qué frecuencia tú? Y si se fijan, tenemos acá una lista de verbos. Revisemos si se comprenden los verbos, ¿ok? One, two, three, four, and five are using do. ¿Qué será do? Hacer, Hacer, sí. exacto. En este caso, no es el auxiliar, sino actúa como un verbo. As an auxiliary, it doesn't have a meaning. As a verb, of course it does. Hacer. How often do you do the house work? ¿Qué estarán consultando acá, clase? How often do you do the house work? ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente? Trabajas en casa. Ah, ok. ¿Qué será el house work? Trabajar en casa. ¿Qué más? No. Hay otra manera de traducirlo. What is the house work? Home office? Not really. It's like no. Not really. Is it el house work? For example, whenever
You clean, you do the dishes, you do the Yes. laundry. Yes. Housework, tareas Actividades de del la casa. hogar. Eso es el Ah, okay. housework. Y, me interesa saber eso, ¿verdad? El home office, créanme que ese término se adaptó mucho y lo usamos mucho en pandemia, ¿verdad? Home office. Trabajo que hacemos desde casa. Housework es una sola palabra, no se separa. Housework, tareas del hogar. That's it. Take a look at this. How often do you do the laundry? What does it mean, laundry? What are the activities that are included whenever we say laundry? Do the laundry. ¿Qué será eso entonces? What's that? Do the laundry. Como hacer la lavandería o lavar ropa. Ah, ok. ¿Y qué acciones aplica? Porque no solo es lavar, sino que otras acciones van incluidas en esta actividad, laundry. Lavar, planchar, secar. Exactly. Adilson got it right. Whenever we say do the laundry, it means that we are doing all the steps. Todos los pasos que lleva la lavandería. In this case, we can say wash, we can say dry. Right. ¿Qué más hacemos? Doblar la ropa, tal vez, ¿verdad? Fold. And that's it. Eso es laundry. Ah, el grupo de acciones que conlleva, ¿verdad? La lavandería. Sí, porque si yo quiero ser más específica. How often do you wash? Pues podemos ocupar, claro, el verbo wash. Pero como sabemos de que lleva diferentes facetas, decimos laundry. That's it. I guess number three, it's clear, isn't it? How often do you do the dishes? What's this class? What does it mean? Do the dishes. How often do you do the dishes? Noches, teacher, lavar trastes no es. Yes, that's it, Carlos. Lavar los trastes o platos, ¿eh? Incluye, ¿verdad? Todo lo que podamos ensuciar en la cocina también. Do the dishes. No es literal hacer. Imagínense, se traduce como lavar. Igual acá no es hacer, sino podría ser adaptado. Bueno, sí, hacer la lavandería. Aquí es lavar. How often do you do the grocery shopping? What does it mean, grocery or grocery shopping? What's that? How often do you do the grocery shopping? ¿Qué tan seguido o con qué frecuencia tú do the Compra. gross? Okay, shopping is compra, that's all right, but what does it mean grocery or the grocery? What's the meaning? Ah, and what's the meaning of grocery? Do you have an idea about grocery? For example, when you go to a supermarket, it can be, and you get or you buy food. You can buy some fruit, some beverage, something that you need to use in order to prepare a meal. That is a grocery. ¿Qué será grocery entonces? Abarca más que todo comida. ¿Cómo traducirían entonces grocery? Serían como Bueno. snacks. Compra en mercado, algo así. Ajá, comestibles. Casi todo cuando decimos grocery se refiere a comida. Vegetables, fruit,
meat, bread, and all of those type of examples, right? Eso es el grocery. Casi nunca se refiere a elementos extra que ocupamos o que compramos en el supermercado. Por ejemplo, cosas que no son comestibles. El papel higiénico, probablemente algo que ocupemos para lavar el detergente. No, grocery se refiere a comida. That's it. I guess this is clear. How often do you do the cooking? How often do you cook? También puede ser. How often do you cook or do the cooking? ¿Tan seguido cocinas? How often do you wash the dishes? In here I have do the dishes and I have a very similar expression. Wash the dishes. So what's the meaning? Or do you think is there a difference between do the dishes and wash the dishes? ¿Habrá alguna diferencia entonces? Do the dishes and wash the dishes. ¿Qué piensan? ¿Cuándo digo do y cuándo digo wash? Watch, esto será cuando es la acción, teacher. Ok, exacto. Y eso abarca solo una acción. Entonces, cuando digo do, es como do the laundry. Abarca varias acciones. Los lavo, los seco, los ubico. Do the dishes. Es como el grupo de acciones que conlleva lavar un plato. Wash, literal, solo lavar. And that's it. That's the difference. Take out the garbage. What's this class? How often do you take out the garbage? Do you know the meaning of garbage? What's this? ¿Basura? La basura, sacar la basura. Okay. To clean the bathroom, limpiar el baño. To make the bed. Se me hace interesante este verbo. Miren, make the bed. Traducción, ¿cómo lo adaptan, chicos? Make the Hacer bed. la cama cada Ajá, cuando, ¿verdad? exactly. Sí, no lo tomamos literal, ¿verdad? Sino ordenarla, Ordenar. poner en orden todo. Make the bed. Same here, make breakfast. Hacer el desayuno. Pay the bills. What's that? How often do you pay the bills? Pagarlas. Pagar las facturas. Las facturas. ¿Qué tan seguido las pagan? Y el último tiene mucho que ver con el primero. Share. Compartir the housework with anyone. ¿Qué tan seguido compartes las tareas del hogar con alguien? Frequency. So, la idea es que vayamos, consultemos a nuestros compañeros. Frecuencia. How often do you? ¿Qué va a incluir mi respuesta, clase? An adverb of frequency. Let me show you an example. For instance, if we say, how often do you do the home, the housework? I always do the housework. Si se acuerdan, dijimos ayer, ¿cuál es el orden correcto? We have subject. After the subject, we are going to place the adverb of frequency, the main verb, and then the complement. So in this case, you are just going to be adding the frequency and that's it. Van a estar agregando la frecuencia and that's it, okay? So this is going to be the first speaking
Practice. Quiero que vayan con sus compañeros y les pregunten frecuencia. But before we go and work with that activity, I'm going to be checking the attendance list. Who is in the English class today? Remember to say here or present. Vamos a ver quién está. Alfredo Rigoberto Alcántara. Alfredo. Wait. Carlos Roberto Regalado Romero. Bye, All right, present. excellent, perfect. Eric Isaac Chávez Hernández. Eric Isaac. Present. Ok, Eric. Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. Ok, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet. Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia, Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. Okay, Jennifer, excellent. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Okay, Adilson, José Ramberto Calderón Pacheco. Always here. All right, excellent. José Roberto Revelo Calderón. Present. All right, we have the pleasure to have you here. Karina You. Abigail Pérez García. Yes, nice to have you here. Karina Abigail Pérez García. It's not here? Probably not here, right? Ah, there you are, Karina. Excellent. Carolina Loreni Navarro Ruiz. Present. All right, Loreni, excellent. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Oh, I guess Kenya, she's not coming today. Kevin Alexis Escobar Cruz. Kevin Alexis. Okay, he's not here. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I guess Leslie is not coming today. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. All right, Lucía, excellent. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Ok, Maximiliano, excellent. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present, teacher. Ok, Nubia, excellent. Rosa Esther Rivera Hernández. Rosa Esther. Está en tráfico. Really? Oh, Sí, no ha llegado no. a su casa That's todavía. so sad. Esperemos que se una más tardecito. Gracias. Present, Tatiana Carolina Zelaya Pineda. teacher. Ok, Tatiana, excelente. En Valeria Michelle Monge Valencia. Valeria, I guess she's not here. Vale. Frecuencia, I guess. Let me see. Did I send the picture with the adverse of frequency on yesterday's class? Se lo compartí, no. The adverse of frequency, let me see. I guess I did. Vale, si se van a WhatsApp, ahí tienen el primer cuadro, los adverse of frequency. Let me send this group of questions. So you can go and ask your classmates about the activities that they do or the frequency in which they do those activities. Voy a hacer salas abiertas. You are going to be able to move from one room to another one. The idea is for you to bring at least six answers. Por lo menos seis respuestas necesito, ¿ok? Six. Go and talk to different classmates.
Voy a hacer 8 salas de trabajo. Muévanse de sala en sala, entren a una, salgan a otra. Consulten con 6 compañeros, ¿ok? Go, please. 3, 2, and 1. It's time to work. Remember, this is a speaking time. That's it. Go and look for some classmates. Ahora no les va a llegar invitación. Ustedes deben de ir y buscar una sala. That's it. Okay, there you go. Vamos, les voy a ayudar, vaya, los que no han podido ingresar, les voy a ayudar para que puedan trabajar. Teacher, yo no estuve ayer. No vino ayer, no vino. No sé qué vamos a hacer. Ay, ya ven, chicos. Yo creo que hay 2 o 3 que no estuvieron ayer. Vaya, quédense acá rapidito, les explico qué vimos ayer, ¿sí? Los demás sí estuvieron acá. Creo que solo 2 o 3 faltaron. Ayer estábamos repasando. La clase número 2 se trataba de frecuencia. How to express frequency. ¿Cómo van a expresar frecuencia? Una de las maneras de hacerlo es utilizando expresiones de tiempo. ¿Por qué se llaman expresiones? Porque es un grupo de palabras que indica frecuencia. Vean esos ejemplos. In the morning. 3 palabras indican en qué parte del día yo hago alguna actividad. ¿A qué horas te vas al trabajo? In the morning. Ah, indica tiempo. ¿A qué horas llegas a casa? At night. When is your day off? ¿Cuándo es su día de descanso? On Sunday. ¿Cuántas veces vas al supermercado? Once a week. Una vez a la semana. Todo ese grupo de expresiones indican el qué clase. Tiempo. Tiempo en donde desarrollamos una actividad. Y teníamos la segunda forma de expresar frecuencia, Nubia, que era usando adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Si se fijan, los adverbios solo son una palabra que indican tiempo y frecuencia. ¿Cuáles son esos? Look. Always, usually, normally. Often, sometimes, y todas esas palabras indican frecuencia. Vea el primer ejemplo. I study after class. Yo estudio después de la clase, pero ¿con qué frecuencia lo hago? Siempre. I always study after class. Revise el segundo ejemplo. I walk to work. Yo camino al trabajo. ¿Con qué frecuencia lo hace? Usualmente. Casi siempre camino al trabajo. Mire esta oración. I sing in the shower. Yo canto en la regadera. ¿Con qué frecuencia lo hace? Algunas veces. Entonces, para expresar frecuencia o qué tantas veces yo hago cierta actividad, para eso me sirven los adverbs of frequency. Entonces, en el ejercicio que presentamos ahora, ¿qué le está consultando, novia? Dice que
tan frecuente hace y luego le da este grupo de actividades? ¿Qué tan frecuente hace las tareas de la casa? ¿Qué tan frecuente lo hace, novia? ¿Qué tan frecuente limpia, barre, trapea? How often do you do the housework? ¿Cuál es cuando lo Siempre, nunca, algunas casi veces, siempre? casi siempre. Ah, busquemos cómo se dice casi siempre entonces. ¿Será que representa un 100%? No creo. Tal vez un 80%, ¿verdad? Entonces puede decir, I Bueno. normally. Y luego ocupa esta expresión, I normally do the house work. And that's it. Así iría creando sus oraciones. ¿Qué tan seguido lo hace? Usted expresa el sujeto yo y luego la frecuencia. I normally do the housework. Y luego pone la actividad que hace regularmente o con normalidad. Así quedaría entonces. Creo que ha sido un resumen un poco cortito, pero esa es la idea, preguntar sobre frecuencia. ¿Sí, novia? ¿Alguien más Sí. que tenga preguntas? Questions about this topic. No questions. Okay, let's do something. Vamos a traer rapidito a sus compañeros. I guess you're having an issue with this activity. Como que no quedó claro el tema de ayer. Or is it clear? ¿Sí está claro? Yes. Are you sure? Is it clear? Ayer le dije, ¿hay preguntas? No, teacher, it's clear. Let me bring you back. Okay, everybody is back. Hey class, how is this activity going? Is it clear what we need to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer o no? Sure. Yes. Really, I'm fine. Just Sí. Tal vez para algunos. You have what? What was that again? Can you repeat that, please? you have a question using how often. Is this a personal question? You say how often do you, but it's a third person. Is you use how often does she or he, all depend. But in the rest, the sentences, you can improve that is easy for me, Exactly. but I don't know. That's So, it. yeah, as you may see, the first part or the idea is for you to go and talk to some classmates individually. I go, for example, and can ask Remberto, ¿a cuántas personas le estoy preguntando? A una. So, ¿qué estructura ocupo? How often do you? How often do you? Ah, ¿y por qué agregaba esto entonces yo? How often does En ese caso, porque nosotros teníamos, bueno, en el grupo, en la sala en que yo estaba, habíamos tres. Entonces, she? yo le preguntaba a la compañera por el caso de Roberto, por una tercera persona. Okay, excelente. Se me adelantaron con la actividad. Ok, lo siento. No, that's amazing. That's all right. La idea era preguntarles a ustedes sobre un compañero y ahí ocupar la segunda estructura. ¿Qué tan seguido alguien hace algo? That's it. Vaya, repasemos esto. Creo que me interesa esto antes de movernos. The adverbs of frequency. No presten atención al título, que es un adverbio, no. Lo interesante o lo importante acá es esto. Frequency. Frecuencia. La frecuencia. Recuerden que es una información muy en general incluso, porque no me indica exactamente cuántas veces hago algo, sino un estimado, an estimate. In this case, a percentage, un porcentaje.
¿Cómo cambia una oración si ocupo frecuencia? Number one, dice, I always study after class. Miren. Yo estudio después de la clase. Ok. ¿Es una actividad rutinaria? Sí. Pero necesito saber la frecuencia. ¿Cómo consulto frecuencia? How often do you study after class? Ah, ok. Y acá sí ya obtengo una respuesta con la frecuencia incluida, porque la misma pregunta me lo dice, ¿qué tan seguido debo responder la frecuencia? Y la oración cambiaría a I always study after class. ¿Qué pasó con mi primera oración? Pasó de ser una actividad rutinaria a seguir siendo una actividad de rutina, pero con información más específica de la frecuencia en que yo desarrollo esa actividad. I always study after class. And that's it. Para eso son los adverbios, para expresar frecuencia. And that's it. Okay. ¿Dónde se ubica el adverbio? Justo después del sujeto y antes de el verbo. A excepción si es el verbo to be, subject verb to be, and after the verb, I am going to be placing the adverb of frequency. And that's it. Vale, lo voy a escuchar entonces con este ejercicio. Let me ask. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Is it clear? ¿Hoy sí quedó claro? Ok, esperemos que sí. Eric Isaac, how often do you do the housework? How often do you do the housework? How often do you do the housework? This one, number one. I usually the housework. I usually do the housework. Excellent. Okay, Carlos Regalado, how often do you do the laundry? How often do you do the laundry? I usually do you do the laundry. All right, interesting. Thank you. Karina Perez, how often do you do the dishes? Repeat. How often do you do the dishes? I usually they often do the picture. Okay, okay. Let me repeat the question. It's number three. Es la tres, okay? It's number three. Question number three. Yes, ¿también? How often do you do the dishes? Vaya, hoy sí respondámoslo. I usually do the dishes. Excellent. I usually do the dishes. Excellent. Great job, Maximiliano. How often do you do the grocery shopping? I usually do the grocery shopping. All right, excellent. Next one. Who's next? Gilberto, how often do you do the cooking?
I normally do the cooking. I normally, all right, interesting. Jose Roberto, how often do you wash the dishes? I always wash the dishes. You always, wow, interesting. Yes. You always wash the dishes. Okay. Nubia, how often do you take out the garbage? No, yo no sé. Vamos, probemos a hacerlo. Ya va a ver qué va a poder al final. ¿Qué tan seguido saca la basura? Sujeto. Ay. Busca la frecuencia. ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Lo hace siempre? ¿Nunca lo hace? ¿Qué tan frecuente lo hace? ¿Cuál es la...? Vale, deme un porcentaje de qué tan frecuente le hace para que se le haga más fácil elegir el adverbio correcto. How often do you take out the garbage? ¿Qué tan seguido saca la basura? Siempre. Tres veces por semana. Ah, tres veces por semana. ¿Qué frecuencia sería, clase? Ayúdenle a la compañera. ¿Cuál ocuparían ustedes? Sometimes. Okay. Tres veces a la semana. Sí. Tres de siete días. Ok, sí. Entonces podría usar este. Mire, Nubia. Sometimes. Ok, sometimes. Y ahora vamos a redactar la respuesta. Yeah. Muy bien. I do. Sometimes. Sometimes do. No, esa sería take out the garbage. Ok, ahora le vuelvo a preguntar y usted me lo dice ahora con confianza. How often do you take out the garbage? Sometimes out there. Perfect. Muy bien. Ya ve que sí lo pudo hacer. You did it. Gracias. Loreni, you did it. No tengan miedo a equivocarse o a atreverse a practicar. Loreni, how often do you clean the bathroom? I said don't clean the bathroom. All right. You don't clean it? Seldom. You seldom clean the bathroom. Sí. Oh, okay. Yes, yes. Okay, interesting. Jennifer Elizabeth, how often do you make, in this case, your bed? How often do you make your bed? I always make the bed, my bed. Okay, interesting. Excellent. Gilberto, ahí está. How often do you make breakfast? Let me ask about that. I often make breakfast. You often, okay, interesting. ¿Quién más? ¿Quién más me falta? ¿Quién se me está escondiendo? Lucía, how often do you pay the bills? Pagar. I sometimes pay the bills. Really? ¿Algunas veces las paga? Yes. Ah, ok. ¿Y el resto de veces quién las paga? My husband. Wow, you're a lucky girl. ¿Quién más? Me interesa saber este de alguien más. ¿Qué tan seguido pagan la factura, chicos? How often do you pay the bill? ¿Qué otra frecuencia usarían ustedes? I always, I never. Always. I always, always, right? Always, always pay the bill. In my case, it's always. Yeah. A María decir, I rarely, yo casi nunca pago. I always pay the bills. Hey, but that's interesting. And the last one, how often do you share the housework with anyone?
Cualquiera puede responder esa. Tan seguido comparten las tareas del hogar con alguien. How often do you share the household with anyone? In my case, tell me, and after I'm going to. I always share the housework with my wife. Okay, that's interesting. This is how it works, right? In my case, I do the same. I always share the housework with my husband. I always, all the time. That's it. Excellent. Vaya. Ya estaríamos entonces concluyendo la clase 2. Que este es un repaso. Expresar frecuencia. Finalicemos con el resumen. I was presenting two different forms of expressing frequency. ¿Cuáles son las dos formas de expresar frecuencia, clase? Uno. ¿Qué ocupamos para expresar frecuencia? A ver si Rosy se acuerda. What do you remember, Rosy, from yesterday's class? Los adverbios. Ajá, los adverbios. ¿Y qué más? Las expresiones at, on, in. Ajá, muy bien, las expresiones de tiempo, at, on, in, son parte de la expresión de tiempo, ¿sí? Muy bien, at, on, in. Vaya, no olviden eso. Para expresar rutinas usamos el simple present tense. Y a esa rutina o a esa actividad que hago, puedo agregar la información específica. By adding a time expression or by adding an adverb of frequency. And that's it. Okay. Vamos entonces a nuestro libro. Let's go to the book. Hay más de este tema en su libro. I guess. No, not really. We don't have like extra examples. So let me ask you about vacation time. How often do you have vacation? ¿Qué tan seguido tienen vacación, clase? How often do you have vacations at your job? How often do you have vacations at your job? ¿Qué tan seguido tienen vacación? Think about that. Seldom. Seldom, twice a year. Never. Three times in a year. Or when do you have vacations? ¿Cómo son sus vacaciones? ¿Serán anuales? ¿Una vez al año? Not really. Like the 15 days. You never. Anuales. Anuales. Annually. Okay, yearly. My case is 15. At the 15 days in a year, but okay. It's seldom. Yes, seldom. Yes. Oh, okay, interesting. Vaya, vean acá, necesito frecuencia. ¿Con qué van a responder? Con un adverbio, no con una time expression, con un adverbio. Siempre que vean how often. Adverbios. ¿Sí? How often. ¿Qué tan seguido? Necesito un adverbio, no una expresión de tiempo. I always, I never, I sometimes, I usually, podríamos decir. Acá cambia y puedo ocupar una time expression. When do you take them? When do you take your vacations? Ahí es información más específica. As Robert, he was mentioning, I take vacations once a year, una vez al año. Es una expresión de tiempo. Solo si se consulta con how often, ocupa un adverbio.
Si ya mi expresión o mi pregunta ocupó otra estructura, pero que me pide expresar frecuencia, puedo ocupar en este caso una time expression. That's it. Okay. Take a look at the information that we have. In this case, we have a conversation. In this case, we have Ruth and Josh. Probably we are not going to practice this conversation. We are just going to take a look at the conversation, probably new vocabulary, because we need to use some of the words or expressions from this conversation. Al final de esta clase, I will be able to request specific personal finance information. I will be able to scan specific information fields in an informative document. Esa es la que más me llama la atención. Solicitar información personal específica, financiera tendría que ser, información financiera, o que tiene que ver más que todo con su trabajo. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que necesitamos aprender. Conversation, Ruth and Josh. Hey Josh, I have a question. I have a question for you. Do you have paid vacations after job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? I have 4 bonuses. What about you and how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. ¿De qué se trata esta conversación, clase? ¿Qué están consultando Ruth y Josh? De los días de vacación. ¿Y okay, cuánto le pagan? Perfecto. ¿Y cuánto le pagan? Si se fijan, que tiene... pregunta sobre información personal, ¿verdad? Yes. ¿Pero qué tipo de información le consultó? Financiera. Ajá, financiera, porque ya se involucró con cuánto recibes. Si tus vacaciones son pagadas, sí, son pagadas. Ah, es información financiera. Es como que profundiza en el tema. Paid vacations. Vacaciones pagadas. Vamos a ver. Seleccionemos esta expresión. Take a look at this one. Wait. If you see they are giving information about finances. ¿Qué pasa con esos $600? ¿De qué es esto? ¿Qué representa los $600? El valor de los bonos, teacher. Wow. Each bonus. ¿Cuántos bonos recibe Josh during the year? Two bonuses. How about you? Do you have bonuses? I need bonus. I need, but I don't receive. ¿Reciben algún bono? Not right. I need. Aunque sea el bono por puntualidad, por no faltar ningún día, por no enfermarse. No, not really. Not really, teacher. Oh. You know what? At my office, en mi lugar de trabajo, mi oficina, we have a teacher, because I work with teachers, you know. Durante el día trabajo en otro lugar, no es inglés corporativo. By the way, por cierto, tengo un compañero, un teacher, tiene como 16 años ya en la empresa. Nunca ha llegado tarde, never, never, never. But you know what?
Un día decidió renunciar. He quit his job. Nunca le reconocieron esos 16 años de puntualidad. Nunca, ni siquiera un centavo extra. Imagine. Y creo que es lo que más le dolió. Jamás faltó a su trabajo. Nunca se incapacitó. Nunca llegó tarde. Incluso llegaba media hora antes. Y no, aún así le dieron ni un reconocimiento. Never. So, I don't know. No sé si merecemos recibimiento o por lo menos algún cierto reconocimiento de eso o si es que es nuestro deber hacerlo, ¿verdad? La puntualidad. I don't know, right? Pero sí, recuerdo mucho ese teacher porque nunca le dieron un bono por eso. Never. So, in this case, Josh, he is a lucky guy. Es muy suertudo. He gets two bonuses. $600 each bonus. It means that he is getting $1,200 yearly. 1,200 solo de bonos anualmente. Interesante. Okay. Bye. Wow. Quiero ¿Dónde, ser Josh. ¿Dónde trabaja Josh? Vamos a averiguar, okay. ¿Dónde trabajará, por cierto? I don't know. Expresiones que vamos a ocupar para consultar sobre el dinero. As you may see, all of the questions that we are going to be using are using how much at the beginning. So what's the difference between how many and how much? This is what we are going to find out right now. You know, I guess it's very easy to understand or very easy to compare about that topic. Es muy fácil saber el uso de how many and how much. Pongámoslo en palabras simples. How many and how much. Para no meternos a mucho lío con este tema. How many and how much? ¿Qué significa how many, class? What's the meaning of how many? Look. ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? How much? It's for plural form. ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántas? That's it. Ah, ¿cuánto, cuánto? Entonces me pide algo contable. ¿Y qué es lo único que yo puedo contar? ¿Puedo contar verbos? Not really. ¿Puedo contar adverbios? No, I cannot. Just money. ¿Puedo contar adjetivos que describen a la persona? No, son cosas que no se pueden contar. ¿Y qué es lo único que yo puedo contar? Money. Sustantivos, nombres. Ajá, el money es un sustantivo contable o no contable. Ah, entonces ahí entra ese tema. Los countables and non-countable nouns. Solo los nombres se pueden contar. Claro, y ahí tengo dos tipos de nombres. Countables and non-countable nouns. ¿Qué categoría entra entonces? How many. Esta categoría o esta pregunta la voy a ocupar para los countable nouns. ¿Qué pasa con how much? Lo voy a ocupar exclusivamente para non-countables. O muchas veces la llaman uncountables. Uncountable nouns. Demos ejemplos entonces de nombres contables. Nombres que sí se pueden contar. ¿Será que puedo contar? Chairs. Shirts. This one? Shirts. Yes, yes. Camisas. Chairs. Sillas. Sillas. Chairs.
Shirts. Yes. Shirts. Shirts. ¿Qué otras yes. cosas puedo contar? Tables. Okay, chairs, tables. ¿Qué otros persons. Nombres se pueden contar? Yes. What persons. Was that? Person, people. Ah, okay. Singular. ¿Cuál ocupo para singular? Singular, person. Person. ¿Cuál es el plural de person? People. People. People, perfecto, perfecto. Person and people. ¿Puedo contar animales? Sí, ¿verdad? One animal. Yes. Yeah. Pero pongámosle acá people para que sea la categoría en general. Personas sí las puedo contar. Animals, ¿será que puedo contar países? Yes, right? Country. Yes. Country. Comida, claro que se puede contar, pero ciertos elementos de la comida no se pueden contar. Food. Sí, and that's it. Vaya, pero como estoy hablando de dinero, de vacaciones, aquí vamos a dejar un solo ejemplo. Countable, ¿será que puedo contar el dinero o no? Yes. Yes, we can. ¿Y las vacaciones las puedo contar? Sí. Yeah. ¿Mm? Vaya, oigan bien lo que me están dando la información. Y de acuerdo a esto. Vacaciones son periodos. Vean por acá, ajá, exactly, ahí vamos. Miren acá, se puede how contar much. Son los días de las vacaciones. Ahí estamos. No. Puedo contar una categoría. Never. Solo puedo contar específico o información específica. Money, el dinero no se puede contar. ¿Qué puedo contar entonces? ¿Cómo convierto el dinero en algo contable, clase? ¿Puedo contar monedas? Yes. ¿Puedo contar yes, billetes? Bills. Yes. Esa es la parte contable. La categoría en general es dinero. Pero yo no puedo contar el dinero. Solo puedo contar monedas, billetes. That's it. Les pongo otro ejemplo. ¿Será que podemos contar las vacaciones? No. ¿Mm? No. Revisen acá qué expresión está ocupando. Let me see. Quiero ver los bonos. Bueno, no da ese ejemplo, pero vean acá. Tenemos con how many days, how many bonuses, how much. Do you receive? En ese caso, how much money do you receive? Tenemos tres ejemplos. Días, si los puedo contar. Los bonos, si los puedo contar. ¿Qué no puedo contar? El dinero. Solo si es una cantidad en específico. Acá sí, yo puedo ocupar la expresión how many. That's it. Vale, no sé si quedó clara entonces esta parte. ¿Qué es lo que puedo contar y qué no? ¿Sí, clear? ¿Yes? ¿No? Vale, no quiero meterme a mucha explicación para no confundirlos. Dijimos, how many se ocupa para singular. ¿Cuánto? ¿Cuánta? Uno, singular. How much, plural, nombres. No contables en plural. And that's it. Vaya, en base a esto, tal vez vamos a presentar esta información si es necesario. Look. When I want to know about the quantity or the amount of something, we ask questions starting with how much and how many.
Si quiero saber sobre la cantidad. Ah, miren, no quiero saber la frecuencia de algo. Quiero saber la cantidad. Cantidad, quantity, or amount de algo que voy a ocupar. How many or how much? How much? It is always going to be used with uncountable nouns. Cosas que no se pueden contar. Sugar. No puedo contar el azúcar. Pero sí puedo contar las cucharadas, los sobrecitos de azúcar. Time. Yo no puedo contar el tiempo. Es una categoría. ¿Qué puedo contar? Minutos, segundos, horas. Money. No puedo contar el dinero. ¿Qué puedo contar entonces? Bills and coins. Milk, que es un líquido. No lo puedo contar. Entonces, ¿qué puedo contar si hablo de leche? Los botes o las botes, botellas, vasos, tazas. Ok, entonces, nombres no contables se acompañan con how much. ¿Sí? Para saber la cantidad. Nombres contables en singular o plural. En este caso ocupamos how much, pero si se fijan es diferente. Aquí quiero saber cantidad de algo. Y acá estoy consultando precio. Precio de algo. How much también puede significar cuánto cuesta algo. How much is this dress? How much are these shoes? Okay, para que no confundamos entonces. Ambas preguntas. That's it. Next one. How much? ¿Cuándo voy a ocupar entonces? How many? Whenever we want to ask about plural and countable nouns. For example, how many days are there in January? How many students? Vean acá, nombres contables. Y como yo quiero saber la cantidad, es por eso que yo redacto el nombre contable en plural. ¿Cuántos estudiantes hay en esta sala? ¿Cuántos libros? How many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes? That's it. That's why, if you go and take a look at the conversation, en la conversación, por eso es que solo ocupamos how much. Why? Because we are using categories. Usamos categorías no contables. How much do they pay? ¿A qué se refiere con how much do they pay, class? ¿Cuánto pagan? ¿De qué están hablando? Look. Maybe the salary. Salary or money. How much do they charge? How much do they charge? ¿Cuánto te cobran? ¿Qué información desea recibir? Money, una cantidad de dinero. How much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Lo mismo, quieren saber sobre dinero. ¿Cuánto cuesta algo en dinero? How much do you earn every month or monthly? ¿Cuánto ganas? ¿Qué tipo de información esperan recibir? Sobre una cantidad de dinero también. Entonces, en otras palabras, aunque no estemos usando la palabra money, pero se da a entender que la respuesta va a ser dando una cantidad de dinero. Por eso es que ocupamos how much. Okay, questions about this. Preguntas de lo que acabamos de hacer. Questions about this.
Te doy un minuto para analizarlo y si hay preguntas las aclaremos ahorita. Go, please. Is it clear? Si estamos listos para la práctica. Is it clear? No, teacher. Tal vez un poquito teacher. Más ejemplos. ¿Ejemplos de qué? ¿De how many, how much o de qué? En sí específicamente. How much? How much? Vale, ¿qué parte no quedó clara de how much? Vamos a borrar eso. How vaya, much? Ahí sabíamos. How much, es que lo contable y no contable es lo que todo me confunde. Ah, yo creo que eso les confunde, ¿verdad? How much? Time, money. ¿Qué otro se me ocurre? Water. Otra categoría, food, comida, nada en específico, siempre en categoría, tiempo, dinero, pongámosle acá líquidos, liquids, food, how much es eso, cosas no contables, ¿por qué? Por ser muy extenso el concepto en sí, tiempo, how many, es algo más detallado. Si hablo de tiempo, ¿cómo lo desgloso? ¿Cómo convierto esa categoría tan extensa en algo más específico? Minutes, seconds. Puedo contar los minutos, claro, los segundos. Y puedo contarlos las hours. El dinero, dijimos que es una categoría imposible de contar. ¿Cuánto dinero existe en el mundo? No idea. ¿Cuánto dinero hay en el banco? Ni idea. Ok, pero sí puedo contar cantidades específicas. Por ejemplo, monedas, si hablo de billetes. Si hablo de how many, ahí dejémoslos, monedas y billetes. Liquids, no puedo contar ni el agua, ni la leche, ni el café. No se puede, necesito una categoría contable. How many glasses. ¿Qué más? Cups. Bottles. Okay. Y si hablo de comida, hay comida que sí se puede contar, hay otra que no. Por ejemplo, how many, bueno, aplicaría el ejemplo tal vez de la leche o de los líquidos, ¿sí? Que creo que es lo que más sopas, las sopas que son líquidos, sopas. ¿No? Los jugos son líquidos, no se puede contar, es imposible. Los granos, por ejemplo, de la sal, azúcar, it's not possible to count them. Quiero que vean entonces, siempre que voy a usar how many, son cosas que puedo contar, pero se redactan en plural form. Segundos, horas, todos van en plural, todos. Monedas, billetes. Vasos, tazas, botellas, cosas que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito siempre revisar qué información me piden. Y creo que es más complicado, it's more complicated, cuando no me mencionan el nombre o necesito yo entender de qué me están hablando. Claro, porque si yo veo la palabra money, inmediatamente sé que no es contable. ¿Pero qué si no me la mencionan? Tengo que
llegar a un análisis de qué me están consultando. How much do they pay? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto pagan? Obviamente se entiende de que, qué información necesito obtener. What's the information that I need to get? Sobre un salario, una cantidad de dinero. How much do they charge? ¿Cuánto te cobran? Siempre hace referencia a dinero, aunque no se mencione la palabra dinero, pero se entiende que es lo que me están consultando. Dinero. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Dinero. So that's it. If you take a look at the examples that we have in here, por eso dice figure it out. Analízalo. Circle the words that best completes the questions. Number one, how much, how many do they pay? ¿Qué piensan? ¿Cómo completarían la primera? How much, how many do they pay? How much do they pay? How much, right? ¿Por qué how much? Why how much? Porque no podemos contar, o sea, porque es dinero lo que está hablando. ¿Qué dinero? Aunque no esté incluida la palabra dinero, ¿cuánto te pagan? Hace referencia a dinero. Number two, how much, how many days do you have in your vacations? Miren, aquí veo how many. Nombre contable, perfecto. Entonces, desde que sé que se pueden contar los días, pasa a ser how many days, and that's it. ¿Qué preguntas utilizarían entonces para llegar a consultar el precio de algo o información financiera? Number one, it is 10.50, vale 10.50. ¿Qué pregunta? How many? ¿Están seguros? Miren la respuesta que tengo. ¿De qué está hablando? How much? El dinero. En las cuatro. De las cuatro estás consultando sobre dinero. Yes. Pero ahí, o sea, ahí lo que me confunde es que está, ahí hay una cantidad específica. Ok. No importa, no importa que sea una cantidad específica, porque es dinero. No es contable, aunque sabemos cuánto es. Exactamente. Solo se me dicen cuántas monedas hay, cuántos billetes tenés. Ahí sí, pero si es una cantidad de dinero, no se puede. Si es dinero. Por sí. Muy exacta que sea. Por muy exacta que sea, un centavo puede ser. No, we cannot. Entonces sería how much. How much, ¿cuánto vale? How much. How much is it? It is 10.50. Miren en la número 2. También vamos a ocupar how much. ¿Pero qué verbo van a ocupar? Make. Les voy a dar esa pista. ¿Cuánto haces? O sea, ¿cuánto dinero ganas? How much. ¿Y a quién le están preguntando? A mí me están preguntando, entonces la redacción sería how much do you make? Maybe. How much do you make? Si quieren preguntar cuánto ganas, how much do you make? O sea, ¿cuánto dinero haces en un mes? How much do you make? ¿O ganas en un mes? I make $545 monthly. ¿Cómo redactarían las tres clases? Siempre con how much. Iniciamos con we have how much at the beginning. Auxiliary. Do. They. Take. How much do they take? ¿A qué se refiere con how much do they take? Es una forma de decir cuánto
te cobran? How much do they take? 23 por cada artículo. Ellos cobran 23 por cada artículo. They take... Como diríamos en El Salvador, ¿cuánto te cobran ellos? ¿Cuánto te cobran? Exactly. ¿Cuánto te cobran? How much they take? Y en la número 4. Son nuevas. Really? ¿Por qué? ¿Cuál han escuchado esa... entonces? No, o sea, lo que pasa es que como financieramente nunca había... O sea, oh, había really? Cosas de inglés, pero financieramente, como esas That's palabras, interesting. Nunca se me había ocurrido cómo se diría en inglés. Piense que lo más común es usar el verbo earn, ganar. How much do you earn? Esa sí ya la había escuchado. Hoy es más frecuente. Pero make es un poco más informal esta. Y me gusta más, yo ocupo mejor make. How much do you make? ¿Cuánto haces? Pero eso es ¿cuánto para una persona ganas? Con confianza o como, not really. Como decir algo. No se toma tan informal, no suena pesado no preguntarle algo cuánto ganas. Pero earn, esto sí sería más formal, totalmente formal. ¿Cuánto dinero ganas? How much do you earn? How much do you make? Más informal. Igual take, esta, en lugar de decir how much do they take, una expresión formal es how much. Podría ser cuánto cuesta. O do charge. Ocuparía tal vez charge. ¿Cuánto te cobran? Pero acá, how much do they take? Es mucho más informal la pregunta. ¿Cuánto te cobran? How much do they take? How much they charge, el verbo cobrar. La compañía paga 690 con bonuses. ¿Qué podemos preguntar entonces? How much does the company pay? ¿Cuánto paga la empresa o la compañía? That's it. Okay. Bueno, vamos a ocupar tal vez no información específica, chicos. Inventemos una cantidad y practiquemos con esta. How much do you make? Solo para efecto de practicar la pregunta. How much do you make? How much do you make? ¿Sí? Respuesta sería I make y damos un estimado, ¿verdad? Gano $5,000 al mes. Algo así. Soy diputado, dice. Gano $5,000. Diputado. Oh, right. Sí, es diputado. Gano 9,000. Soy el gerente, dice Ramberto. Desearíamos. How much do you make? ¿No? En el sindicato. Ah, en el sindicato, dice. How much do you make? ¿Sí quedó clara esa pregunta? How much do you make? Yes. How much do you make? How much do you make? Demos respuesta. How much do you make monthly? ¿Cuánto ganan mensualmente? Loreni, how much do you make monthly? Where is it? I make 700. Okay. Ross. Yes, Ross. 500. You make 500. Jennifer, how much do you make? I make 100. No, I make 500. 500, okay. Okay, Adilson, how much do you make? I make 500. You make 500, okay. Jose Roberto, how much do you make? I make 400. 400, okay. Carlos Regalado, how much do you make? I make 500. 500, okay. Eric Isaac, how much do you make? I make 500. 500, okay, interesting.
Creo que quedó clara esa pregunta. How much does it cost? Preguntemos cuánto cuesta algo. La tenemos acá. ¿Cómo consulto el precio de algo, clase? How much is it? How much is it? ¿Cuánto vale esto? How much is it? For example, tell me about your cell phone. How much is it? Oh. Yes, Roberto, how much is your cell phone? Maybe 300. 300 bucks, okay. Yes. Interesting. Tatiana, how much is your cell phone? For 100. It is 400, okay. Gilberto, how much is your cell phone? Cell phone. How much is your cell phone? Gilberto, go please. You can do it. Perdón, me perdí. Ah, estaba preguntando. Repeat, please. Okay, interesting. How much is it? Esa es la pregunta que estamos practicando. Mire, ¿cuánto cuesta algo? Y les estoy consultando de su teléfono. How much is your cell phone? ¿Cuánto vale su teléfono? It is... No sé cómo se dice. 350. Ah, claro. ¿Cómo decimos 350 en inglés, clase? How do we say 350? 350. That's it. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Acuérdense que la idea es consultar sobre información financiera. Ya hicimos how much do you make, how much do they take, cuánto cobran. Pregunté qué gastos tendrían en su trabajo. How much do they take? Lunch. ¿Será que todos compran almuerzo? If you go to a restaurant, van a un restaurante a comer o a un local probablemente. How much do they take? Hablando de comida, de almuerzo, how much do they take? Lunch time. Pongamos diferentes lugares. For example, if you go and get lunch at a hotel, how much do they take? ¿Cuánto les cobrarían por un almuerzo en un hotel? How much do they take? Deme un estimado. $30. They take $50, okay. For example, if you go to KFC, ¿cuánto les cobrarían por un lunch? How much do they take at KFC? $6 or $8. From $6 to $8, right? If you go to Pizza Hut, how much do they take for a lunch? They take $7. They take like $7. Vean la expresión, they take. Ellos cobran, they take. If you go to... Deme otro restaurante. No se me ocurre otro. McDonald's. Which one? McDonald's. How much do they take for a lunch? Por un almuerzo, ¿cuánto les cobran? How much do they take? $5. Like five, right? That is the average. Ese es el aproximado. Yes, and that's it. How much do they take? ¿Cuánto
¿Cuál es la traducción entonces de how much they take? ¿Cuánto? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? ¿O cuánto cuesta, no? ¿Cuánto Ajá, cobran? No sería cuánto vale, cuánto cobran. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto vale? Creo que más detallado. $1, $2. ¿Cómo cuánto te cobran? Six or seven, like $10, como $10. No estoy seguro de la información específica. How much they take? ¿Cuánto vale? They take $23 per item. $23 por cada producto, cada item. Okay, that's it. Vaya. ¿Será que quedaron claras estas cuatro preguntas? How much is it? How much do you make? How much do they take? How much does the company pay? Is it clear? Yes. Okay. Last activity. Yes. Esta le vamos a trabajar en grupos, okay? Take a look at the information that we have here. This is a reading part. Dominic. ¿Quién es Dominic? ¿Se acuerdan de Dominic? Who's Dominic? It's the secretary. It's a secretary. So read the welcome letter to Dominic's new job. ¿Se acuerdan que era la new secretary? Ayer la veíamos en la conversación. She is the new secretary. Le dieron una carta de bienvenida. Welcoming letter. ¿Qué le pusieron en la carta? Travers, INC. ¿En dónde trabaja Dominic? Where does she work? Travers, INC. Travers, INC. Do you know the meaning of INC? What is this? Enterprise. Yeah. Is it a INC? International. No. International company. No, really? No es international. ¿Cómo es SASB? Incorporated. Incorporated. Es una abreviación de incorporated. International is INT, INT, internacional, incorporated, INC. Hay muchas abreviaciones. Vaya, ahí trabaja, Travers. For a better future, qué bonito empiezan. Miren, for a better future. Dear employee, welcome to Travers INC. Congratulations. You are now part of the Travers family. What's the meaning of Travers? I don't know. Probably it's just the name of the company. El nombre de la compañía, Travers. No okay. Tiene nada en específico. Yes. Okay. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Wow. No le llaman secretaria, no, Junior Sales Manager. Key job duty. ¿Qué será una duty? What is a duty? Key job duty. ¿A qué se refiere esto? Como ocupaciones o tareas a realizar. Una cosa de su puesto de trabajo. Ok, pero dice key. Key duties. ¿Qué será key? What's the meaning of key? Relevante. Not really. Como indicaciones o reglas. Puntos del trabajo, algo así. Específicas o claves, o sea, cosas. Cosas que, a realizar. Sí, exactamente. Eso es lo que ella tiene que hacer. Ya si hace otras cosas, no es lo que su puesto de trabajo requiere. Ya si no hace ninguna de estas, no está cumpliendo sus key job duties. Claves específicas. Esas, solo estas son sus funciones. What does she need to do? She's going to have a meeting with the manager every week.
She is going to get in contact with customers. She is going to answer clients' questions about the products of the company. She's going to take orders on the telephone and she's going to call potential clients. Por eso le llaman key job duties. Con solo que haga esto, suficiente. Ya si la mandan a otra área, sacar copias, a comprar almuerzos probablemente. Cosas que nada que ver con su puesto, no entran en las actividades que se le han asignado. Vacations, 2 weeks per day. Oh, take a look at this one. Public holidays, así le llamaríamos. Public holidays. Aquellas que coincidimos usualmente todo, ¿verdad? Semana Santa, probablemente las de fin de año, que son public holidays, que sí se tienen que dar por obligación. What's the salary? ¿Cuánto va a ganar Dominic? What's the salary? 440 per month. 440 plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. ¿Quién es Mark Travers? ¿Cuál es el cargo de él? What is CFO? Do you have an idea about that one? Gerente. Mm-hmm. Chief Financial. Chief, let me see, Financial Officer. Esa sería, creo que la traducción. CEO es otra, no. CFO. Yes. CEO es como el gerente general. El gerente general. CFO tiene que ver con el sistema financiero, como el gerente. Como ejecutivo, que su responsabilidad tiene que ver con el área financiera. That's it. Okay. CFO, that's it. Vaya clase. ¿Qué vamos a hacer entonces? La última actividad. As you may see, here we have some information about Dominic. In this case, I need you to go and think about your job's duties. ¿Qué son las cosas claves o necesarias en su trabajo? Por lo menos 3 ejemplos. What else are you going to do? Necesito que redacten esta información. Your job's title. Your job's duties. ¿Cuál es su puesto de trabajo? ¿Cuáles son sus actividades en el trabajo? About vacations, las vacaciones. El salario y si hay bonos, ¿ok? Con estos 4 detalles ya serían capaces de responder si alguien les consulta sobre vacaciones, sobre salario y probablemente, ¿qué hacen? What do you do? Ahí ustedes dan el título de su trabajo. What do you do? I am a secretary, I am a teacher, I am an academic coordinator, or probably any other example that you may have. Okay? And that's it. Si gustan, lo hacemos como clase, ¿verdad? Le voy a estar dando unos 2 o 3 minutos. I'm going to be here. Voy a estarlos escuchando en el caso que no sepan cómo redactar sus roles en la empresa. Okay? But if I am not mistaken, en el módulo anterior, los que estuvieron en el principiante 1, hicimos esto. ¿Qué es lo que hacen en su trabajo? Para los que no estuvieron en el módulo anterior, pensemos qué es lo que hacen en el trabajo, ¿ok? Do you take calls? Do you call clients? Do you visit some clients, probably? What are the activities that you do? Yes? ¿Está claro, chicos? Todo esto en base a su información. This, and this. ¿Ok? Vamos, es hora de trabajar. 5 minutos. Voy a poner el cronómetro. Let me activate it.
Go, please. What do you do? ¿Qué hacen en su trabajo? ¿Cuál es su título? And that's it. All right. Okay, 5 minutos empiezan ahora. ¿Está claro lo que vamos a hacer, clase? Is it clear? Yes. Yes. Okay, vamos, trabajemos. Here we go. Remember, what is your job's title? What are the duties? In the case that you have vacations, tell me about the frequency and the salary. Completen esa información, más que todo para ustedes, ¿ok? Go class. Quedan 4 minutos, go. How do you say estante o mostrador? Estante o mostrador. ¿En dónde se encuentra ese estante? ¿Al ingreso de la empresa o dónde? En supermercado. Ah, estante, ahorita. Una estantería sería, ¿verdad? En el supermercado, ¿cómo así? Porque ahí le dicen góndola. Un shelf. Oh, podemos llamarle shelf. Shelf, entonces. Shelf. Un estante, estantería. Thank you. You're welcome. Dos minutos. No questions, class. Casi acaba el tiempo. That's it. All right. Time is almost over. Tenemos
30 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Happy New Year. El año nuevo. Ahora vienen mis preguntas. Preguntas, no, teacher, no hay preguntas. Yo hice bien este ejercicio, todo claro. Veamos si es verdad. Voy a redactar las preguntas y ustedes me responden de acuerdo a su información. What is the first part of the information? ¿Qué les preguntaría? Si se fijan, es jobs title. ¿Cómo redacto esa pregunta? Jobs title. ¿Cómo le consulto a alguien qué hace o cuál es su posición en la empresa? Yes. ¿Se acuerdan? Ayer la repasamos. Ni idea. What do you do in your... Yes, what do you do? Don't hesitate. Yeah. Yes. Hey, what do you do? I am a junior sales manager. I am a... How do I get this information about the job's duties? I have to call the production time. ¿Cómo le consulto a alguien? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las actividades que hace? What do your key job does? What are your key job duties? Muy bien. ¿Cómo le pregunto a alguien por las vacaciones? Te voy a dar una pista. Está por acá. Aquí en la conversación está. Look for the question, please. How many days do you have in your vacation? That's it. Excellent. How many days do you have in your vacation? Yes. Redactémosla para que les quede acá. How many days? Aquí arriba la voy a poner. How many days do you have? Create. What was the compliment? I don't remember. How many days do you have in your vacations, in tu vacaciones? In your vacations. ¿Y cómo le pregunta a alguien sobre su salario? How many pay? Como eran, acuérdense, aquí está, una de estas cuatro es, ¿cuánto ganas? How much do you make? Yes, that's amazing. Chicos, no olvidemos lo que acabamos de ver. How much? How many? Not really. How much do you make? Todo lo que tenga que ver con dinero, how much? How much? Vaya, entonces aquí voy con mis preguntas. Iniciemos con la uno. Rosy, what do you do? What do you do, Rosy? El INTV editor. Okay, and what are your key job duties? Have a meeting with my boss once monthly. Okay, monthly, okay. Edit programs national de LinTV. Check email and platform company. All right. Take all orders, recordings in the CPU. Oh, really? Okay, interesting. And that's it? How many days do you have in your vacations? Vacation once per year, más public holidays. Ah, ¿cómo decimos más en inglés? Más is Spanish. How do you say más in English? Plus. 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 Yes. Así bien. Okay. Plus. Plus. How much do you make? How much do you make? Un estimado.
per month. Okay. ¿Qué más? Fíjense que me interesa, tal vez podríamos preguntarle a los compañeros en dónde trabajan, ¿verdad? No solo lo que hacen. ¿Cómo preguntan dónde trabajas? Para que digan aquí el inicio de la conversación. Where do you work? Where do you work? Where do you... And then okay. What do you do? Where do you work? What do you do? Where do you work? Vale. Aquí tenemos 10 minutos suficientes para que compartamos con sus compañeros esta información. ¿Escucharon a Rosy? Lo hizo muy bien. She did a great job. Entonces les voy a enviar esta captura de pantalla, this screenshot, al chat de WhatsApp para que puedan intercambiar lo que alcancen 5 minutos y que puedan escuchar. Eso lo vamos a retomar en Monday para que podamos estar seguros de cómo respondo a ese tipo de cuestionamientos, ¿sí? Last activity. Tenemos 5 minutos. Vamos a volver a crear las salas. Here we go. Hagamos solo 3 salas grupales. 5 compañeros. Escuchen a sus compañeros, ¿ok? Here we go. 5 minutes and then we come back. Consulten sobre actividad financiera y sobre actividad pues en general. Go please. Speaking time. This is time to work. Interesting. All right. Okay, I'm still missing Maximiliano and Tati. Si no pueden ingresar a salas, me dicen para que practiquemos juntos. All right. So, Tatiana, she's the only one here. ¿Tati pudo unirse? No. No, teacher, es que vengo llegando a mi casa ahorita. Vale, pero no se preocupe, voy en camino, pero voy practicando. Ay, Tati, no, ay, gracias por el esfuerzo. Si gusta, Tatiana. Me quedo aquí. Sí, aquí quédese. Con usted. Vale, aquí quédese, no se preocupe, Tati. Ya casi termina la clase, ¿ok? No se preocupe. Excelente. Sí, secreto. Solo te invento, invento. Ajá, es invento, ajá, es un ejemplo nada más. Ok. Seguro si intercambiamos y después pasa Roberto y Nubia. Ok. Ok. Where do you work? I work in ente operador regional. Ok. What do you do? Well, I create designs. I make meetings with clients and management. I make designs and communications. I coordinate events and prepare reports about electrical energy from Central America. Okay. What are your KU duties? What? Voy de nuevo. What are your key job duties? Mm-hmm. Okay, my key duties are I'm creating designs, I'm meeting with clients and management, I prepare communication, and I coordinate. No, I made reports about electrical energy. Where is my class? ¿Qué pasó con mi grupo? Hello. Yes. Ajá. Hi, teacher. Ya terminaron, van a decir. Did you finish? No. So. No, solo.
Acabo de hacer un repaso, pero con no sé quién, la otra persona. Perdón, Okay. ya le digo con quién, con Karina. Acabo de hacer Ah, un, ella y Karina. yo. ¿Y los Ah, él está demás? preguntando a los demás. Ah, él está preguntando a los demás que quién seguía. Vaya, lo voy a escuchar. Go, please. Teacher, una pregunta. Yes, please. Cuando yo digo, Ajá. what do you do? Sí. No me refiero específicamente a la profesión. En este Dígame, termina su idea. caso no sería así la pregunta entonces, porque no me refería a lo que a mi puesto en el trabajo. Si se refiere a su ocupación, profesión. Porque muchas veces alguien no tiene un título. Por ejemplo, soy ama de casa. No es en sí una profesión, algo que deba de estudiar para obtener un título. Pero es una ocupación, algo que hago diariamente. Pero cuando ya quiero preguntar cuáles son las actividades que hago en base a mi ocupación, ahí es que cambia la pregunta. Y ocupamos, what are your key job duties? Or your job activities podría ser. Y en su caso, Gilberto, what do you do? ¿Cómo respondería eso? What do you do? Este, en eso tengo conflicto, porque vaya, yo podría, la vez pasada en el curso anterior, yo respondí a Agricultural Engineer. Sí, es correcto. Pero en este caso, tengo otro, como Ajá. otro cargo dentro de la institución donde trabajo, que es de supervisor. Podría también ocuparlo. I am a supervisor. Sí, claro. What do you do? Hace Y referencia la a pregunta la. siempre sería Sí, igual. siempre es la misma. Exactamente. Ah, Sí, eso es lo que no entendía. no hay problema. Puede mencionar, por ejemplo, I am a teacher. Esa es mi profesión, para eso estudié, pero probablemente tengo a cargo otros roles. Por ejemplo, soy una coordinadora académica. Y también puedo decir, what do you do? I am an academic coordinator. Ok, y Ah, okay. siempre hace la misma referencia a la pregunta. La pregunta no cambia para ambas modalidades. ¿Qué otra pregunta les surge, chicos? Eric, Maximiliano, Karina, Carlos. ¿No questions? Y si Eric. es, digamos, de actividad manejar montacarga o operar montacarga, sería operate por, ¿cómo se dice montacarga? Ah, ¿cómo dice montacargas? Ajá. O lo podría poner en general, driver, I am a driver. Montacargas. Ahorita vemos la referencia de montacargas. Porque estaba revisando y me sale ¿Cómo le sale? en Quiero ver si hay un y es como sinónimo. forklifts, no sé. Fíjense que aquí me dice truck, es un truck, lift, de levantar, lift, Ah, ajá. truck, lift, Lift, que es el ajá. verbo levantar, y luego truck, que es como un lift truck. Okay. Ajá, así me da el sinónimo acá. Lift, ascensor, levantamiento, montacargas. Ah, pues sí, ahí entra una grúa. That's it. Vale, no se preocupen que este tema y estas preguntas no finalizan ahora, sino las vamos a retomar el lunes por cuestión de tiempo. Vamos a la sala principal. Okay, great job, guys. Okay, it's time to come back. Here we go. Okay. Hola. Ay, Tati. Hoy sí ya llegó a casita. Sí, ya. Muy bien, Tatiana. Gracias, qué bueno. Lo Chicos, siento. no, don't worry. Don't worry, se entiende. Al contrario, gracias por el esfuerzo, Tatiana, que iba de camino a casa y iba conectada a la sesión. Gracias. Hey, guys, listen. Este tema no acaba acá, ¿ok? El uso de how many, how much, creo que lo hicimos muy, muy en general. La idea era
que puedan entender cómo consultar sobre información financiera, ¿sí? Ahí surgían ciertas preguntas. No se queden con las dudas, ¿ok? Cada vez que surja preguntas sobre vocabulary, teacher, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo redacto mi información personal en inglés? Háganlo. De alguna manera llegamos a un acuerdo acá, les apoyo para que vayan construyendo toda esa información en base a su trabajo. Concluyamos con la asistencia, ¿ok? Who is in the English class at the end of this session? Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Present, teacher. Ok, excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Okay, present. Okay. Gilberto Lazo Funes. I am here. Okay. Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Okay, excellent. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Excellent. José Ramberto Calderón Pacheco. Always here. All right, José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Present. Excellent. Karina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excellent. Kenia Lizeth Barahona Hernández. It's not Barahona, it's Barrera. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Lucía Verónica Nerio Márquez. I am here. Excellent. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Excellent. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present, teacher. Okay. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Okay. Rosy Tatiana Carolina Celaya Pineda. Present, teacher. Excellent. And Valeria Michelle Monge Valencia. And that's it. Okay, class. Session number 3, it's over. Se acabó la sesión 3. Hicieron un buen trabajo, ¿ok? You did a great job. Vamos a retomar ese tema el lunes, ya con un poco más de tiempo, ¿ok? 6 preguntas, no olviden traerlas para el lunes, ¿ok? Happy rest of the Friday. Ya casi termina, pero todavía es válido. Happy Friday. Nos vemos el lunes, ¿ok? Happy weekend as well. See you on Monday. Okay. Have a good night, Monday. Good night. Good night, everybody. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye.